Hola, soy Roberto Guzmán y en este vídeo vamos a ver una falseta por granadina del niño Ricardo, ¿no? De su famosa granadina Sierra Nevada. Entonces vamos a intentar visualizar cómo sería la mano izquierda. Hay dos técnicas que predominan en esta lección, que son el doble arpegio, ¿vale? y lo picado, algunos de ellos acompañados con ligado, ¿vale? Entonces vamos a echarle un vistacito, vamos a ver la mano izquierda detenidamente y me gustaría también invitar a que visite mi página web, donde podéis encontrar la tablatura, así como un montón más de lecciones. Empezaríamos con una cejilla del séptimo traste, si contamos desde la cejilla o desde el noveno, si no la contamos. Y ponemos esta posición, medio y anular. Y vamos a poner el meñique en el décimo tercer traste y vamos a tocar el siguiente arpegio. ¿Vale? Hay que quedarse con él porque se va a repetir durante toda la falseta. Ligado, medio, índice, pulgar, índice, medio, anular. ¿Vale? Y ahora picado. ¿Vale? Muy facilito. Ya todo seguido. Y ahora cejilla al quinto traste y pongo este acorde, medio, anular y meñique, ¿vale? Acorde disminuido. Y vamos a tocar este fraseo, se conoce como falso arpegio porque estamos tocando con el pulgar un bajo, y ahora medio y anular toca las primera y segunda y el índice toca la tercera. Luego el pulgar toca la cuarta y lo repito de nuevo, quinta, cuarta. Sería todo desde el principio, quedaría. ¿Vale? Y de ese acorde vamos a pasar al re. No hace falta poner todo el re, sino solamente aquí el anular. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer, ¿vale?, el mismo arpegio que hemos hecho al principio, fijaos. Este ligado. Medio, índice, el pulgar va ahora a la quinta y de nuevo índice, medio, anular. Y picamos de la siguiente forma. ¿Vale? Voy a todo desde el principio. Perdón. Y ahora ponemos esta posición, ¿vale? Y de nuevo haríamos el falso arpegio, ahora con el pulgar en la sexta y en la cuarta. Haríamos dos veces, al igual que antes. ¿Vale? Y ahora haríamos el siguiente picado. Después de tocar esto. ¿Vale? Empezaremos antes del picado con el. Ligado y el pulgar iría a la sexta, ¿vale? Y ahora el picado sería la primera y la segunda, ¿de acuerdo? Luego desde aquí. Pero tres trastes abajo. Ahora estamos con la cejilla en el segundo traste y haríamos, al igual que antes, el doble arpegio.
Y por último, un picado, que quizás sea la parte más complicada, porque va juntando picado con ligado. Sería, a ver si me acuerdo, también, sería aquí, quinto y segundo traste, ligado, las dos notas. Aquí, cuarto traste y al aire. Ahora primer traste y al aire. Y ahora picamos la tercera, segunda, al aire, la cuarta, cuarto traste, la tercera, de nuevo, segundo traste, al aire, de nuevo el cuarto traste, y ahora segundo, primero, segundo, cuarto, segundo, primero, tercero, segundo, tercero, cuarta al aire, y continuaríamos el tercer y el segundo traste. Muy importante la digitación, ¿vale? Que cada dedo vaya donde yo lo voy poniendo, porque si no se liaría bastante. Sería el final, que es muy bonito porque juega con el pulgar índice y con una serie de ligados. ¿Vale? El primer caso estamos aquí, ¿no? Anular e índice. Y hacemos un ligado de tres notas aquí, perdón, en la primera cuerda con el meñique. Pero mientras que toco también la cuarta. Tiene que sonar así. ¿Vale? Bajamos dos trastes y repetimos lo mismo aquí, en el quinto y tercer traste. ¿Vale? Tiene que sonar las tres notas. Luego bajo, vuelvo a bajar, ahora estamos tocando el segundo traste y al aire. ¿Vale? Y ahora tocaríamos estas dos, la cuarta y la segunda. ¿De acuerdo? Vamos a tocarlo ya todo para no perdernos hasta ahí. Silencio. ¿Vale? Solo se tocaría una vez. Y ahora estamos tocando la quinta y la segunda. De nuevo, la quinta y la segunda. Y la quinta y la primera. ¿Vale? O sea que todo quedaría. Y ya concluiríamos con este acorde de mi menor o con la siguiente faceta. Entonces ya todo, desde el principio, muy, muy despacio.